Si llegamos a este acuerdo, en el fondo mostramos algo que es muy importante a la ciudadanía, que es que en cuanto a temas tan delicados como estos, servicios sociales, este pleno tiene la altura de mira suficiente para sentarse a dialogar, a negociar y a buscar soluciones a un problema que es real y que estoy seguro de que por lo menos la oposición ha detectado evidentemente y que el grupo de gobierno ha aceptado también, por lo tanto ha detectado que sí que hay necesidad de mejorar esa normativa. Tenemos altura de mira, esto en los tiempos que corren no es lo que abunda y creo que si lanzamos ese mensaje a la ciudadanía puede ser muy, muy importante. Nada más. Por parte de aquí, Francisco, decir que, bueno, que todo es mejorable, ¿sabes? Por lo que es mejorable, por lo que se trae de ahí, ¿no? Y vamos, no lo voy a prometer, pero vamos a intentar que en este mes hablaré con la compañera Carmen el lunes y así podemos encargar los servicios sociales y el trabajo que tienen ellas como están, así podemos encargar lo antes posible. No se lo prometo, pero vamos a intentar. ¿El resto de compañeros? Nosotros vamos a tener aquí trabajando en la base. Muy bien. Desde Unidad Se Puede, Sozal, creemos que la base de una sociedad democrática está en la concesión de una renta básica a su sociedad como un derecho de las personas que evitaría todos los problemas inherentes a estas ayudas sociales que no significan otra cosa que una forma de gestionar la miseria, porque miseria son las ayudas de 300, 400 y 500 euros para familias en cuyos hogares no se percibe ningún tipo de ingreso y tienen que enfrentar pagos como el alquiler, la manutención, el pago de los servicios cada vez más abusivos, materiales escolares, transporte, este limosneo que requiere de unos procedimientos de concesión absurdos, por lo complicado me refiero, tienen su culminación con algo que no deja de sorprendernos de una forma bastante desagradable. La figura del alcalde en su propio despacho entregando a los y las privilegiadas esta ayuda como si de una gracia se tratase, y no más bien de un derecho de los y las vecinas de este municipio. Hay algo de pleitesía y de vasallaje en este acto que rechina los dientes. Ahora bien, centrándonos en la propuesta del PSOE, no acabamos de entender de qué manera pudiera esta moción que presentan en este momento simplificar el entramado normativo mediante un único texto. Vemos que efectivamente hay un único texto, pero de ninguna manera simplifica los procedimientos. Seguimos creyendo que los requisitos o contenidos de este texto único seguirán siendo tan estrictos que obligarán a que sobren recursos para poder cumplir los requisitos. Francamente, nos parece más bien una propuesta que pudiese venir del grupo gobierno, como ya se adelantaba en la comisión. Un galimatías burocrático nuevo, más que una moción que facilite algo concreto a los vecinos y a las vecinas de Sozal. Nos parece ya el colmo llevar esta propuesta a una mesa que ya se ha demostrado incapaz de ser un espacio de trabajo medianamente serio, o mejor dicho, que pueda ser capaz de abordar temas de actualidad de nuestro municipio, no solamente por su temporalidad y su propia dinámica, ¿no? Los temas que se están eligiendo y demás, sino porque este mismo grupo de trabajo se ha querido definir, como se expresa en la única acta existente hasta ahora de las cuatro sesiones celebradas, como un lugar donde, cito literalmente, no se tomarán decisiones políticas. Bueno, hombre, ya sabíamos que el espacio no era vinculante, eso ya lo asumíamos, pero bueno, decir que no se tomarán decisiones políticas, digamos que nos parece que hay mucha tela que cortar en eso. Votamos en contra de la moción del PSOE y de las enmiendas del grupo de gobierno a esta moción. Muchas gracias, voto en contra de la social, a favor del Partido Socialista, y abstención del Partido Popular. Muy bien.